Hi, teacher. Hello, how are you? Fine. Perfect. Welcome to the class. ¿Qué tal el día? Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. ¿Ya en casa? ¿Ya no está trabajando? No, y en casa. Very good. Perfect. Bienvenido. Entonces, siempre esperamos unos minutitos para que se conecten los demás. Okay. Hello, Michelle. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Also. Okay, welcome to the class. Thanks. Okay, hello everybody, welcome to the class. Esta es nuestra tercera clase ya, llevamos bien avanzados en la semana, en la primera semana de estas cuatro que vamos a estar en la clase de inglés. Bienvenidos, espero que hayan tenido un día tranquilo y si no, pues ya se va a terminar. Vamos a revisar entonces the platform, que es lo primero que siempre hacemos. Entonces, tenemos por acá ya la pregunta para el día de ahora, para el video de ahora, ¿verdad? Write a sentence with how much and one with how many. Y luego, pues ahora nos toca hacer la tarea número 3. Entonces, me imagino que ya todos han hecho la 1, la 2, la 3, ¿verdad? Y esa está bien fácil también, fill in the blanks with how much or how many. Simplemente tenemos que venir y poner how much o how many de acuerdo a lo que vamos a repasar, porque esto creo que ya lo vieron. And luego enviarlo y ya está. Eso es lo de este día. ¿Alguna pregunta o duda con la plataforma? Ok, entonces vamos a pasar lista. Como en el kinder.
Okay, let's see. Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present, teacher. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present, teacher. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Present, teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present, teacher. Good. Metzi Damaris Molina Guevara. Present, teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Verónica Susana Romero. Present. Ah, okay. Verónica Susana Romero Lebrón. And Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Perfect. Ok, my friends, vamos a iniciar entonces la clase de este día. Recordemos que hay que tener encendidas las cámaras, ¿verdad? Ok. Teacher, aquí estoy, Verónica. Es que toqué un botón y me salí. Ah, ok, ahorita le vamos a poner. Disculpe. No tenga pena. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de ahora. Vamos a hacer un repaso bien nice del how much is how many. Ajá. Quizá vamos a iniciar entonces con los countable y los non-countable. A ver, ¿qué recuerdan ustedes que son los countable nouns y los non or uncountable nouns? What is that? Ajá, ¿alguien se recuerda qué es eso? Nadie, nadie. Pero sí lo vieron, ¿verdad? En el primer módulo. No lo vieron, no les creo. No, yo no recuerdo. Que yo recuerde, ¿no? No, tampoco lo recuerdo. Yo me acuerdo que sí iba. Bueno, vamos a verlo entonces, ¿verdad? Está bien fácil. Ah, entonces déjeme pensar. Bueno, lo vamos a hacer aquí en vivo y a todo color. Porque yo pensé que ya sabían, ¿verdad? Entonces, es algo bien sencillo. Como el nombre lo dice, countable son los nombres que se pueden contar. Al que le puedo poner un numerito a la par. Ese es un countable. Y un uncountable, un non-countable, es un nombre que no se puede contar, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo bien claro es cars. ¿Cars es countable o uncountable? Countable. 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 Yo puedo decir six cars, ¿verdad? Pero tenemos por el otro lado traffic. Traffic es, entonces. Uncountable. Uncountable, no se puede contar. Yo no puedo decir six traffics, ¿verdad? No puedo decir ocho tráficos. No, no, it's not possible. Entonces, eso es lo único, ¿verdad? Countable and uncountable. Ahora, hay ciertas reglas que tenemos que recordar. Los contables
tienen singular y plural. Mujer, mujeres. Niño, niños. ¿Verdad? Los incontables no tienen singular o plural. Solo son el nombre. ¿Verdad? Como tráfico. ¿Verdad? Solo, no podemos decir tráficos. Es tráfico, nada más. No hay ni singular ni plural. ¿Okay? Otra cosa muy importante, como no le podemos poner un número, tampoco podemos usar a. Yo no puedo decir there is a traffic. ¿Verdad? Hay un tráfico. There's traffic. Hay tráfico. Esa a solo va con los singulares contables. Solamente. Esas son las dos reglas más importantes. Ahora, lo interesante es cuando nosotros ya lo estamos utilizando. ¿Verdad? Eso es lo interesante. Entonces, hagamos una prueba. Yo les voy a ir diciendo, bueno, esto yo cuando le enseño lo hago con unos fotitos, pero pensé que ya estaba, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer así. Yo les voy a decir un nombre en inglés y ustedes todos me dicen countable o me dicen uncountable. A ver si le pegamos, ¿ok? Are you ready? A ver, y si digo orange. Countable. Countable. Y si digo tomato. Countable. Si yo digo beans. Countable. Ajá. Vale, ese es uncountable. Aunque depende, sí. Que no sepan a frijoles. ¿Y eso qué significa? Beans es frijolillos. Entonces. Ah, pero mucho, para la libra. Sí, entonces frijol. Usted... No me vendí un frijol. Exacto, usted no puede llegar a un restaurante y decir, mire, me da 2,833 frijoles porque tengo... No, ¿verdad? O sea, sí le puede poner un número, pero no se utiliza de esa manera. Entonces, sí, por eso es importante este tema, ¿verdad? Porque yo no puedo usarlo así, igual en inglés. Entonces, beans es uncountable. ¿Ok? Water. Uncountable. En general, los líquidos son incontables. Y usted puede contar los vasos de agua, las tazas de café, las cucharadas de algún líquido. Pero esos son containers, ya lo vamos a ver más adelante. Pero no, usted no dice, deme 8 aguas, ¿verdad? So it's not possible. Very good. In Spanish, yes. Bueno, sí, yo sé que el español, aquí nosotros usamos y desusamos. Ok. Sigamos entonces con la práctica. A ver, si yo les digo refrigerator. Uncountable. Si yo digo wipe. Uncountable. ¿Qué es el nombre? ¿Se acuerdan que ayer vimos wife, husband? Ah, wife. Esposa. Ah, entonces, wife. ¿Es countable o uncountable? Countable. Sí, porque yo puedo decir, allá vienen tres esposas, ¿verdad? Que no sean de la misma persona, ¿verdad? Eso no se puede, pero pueden estar varias esposas juntas. So, it's countable. Well, media vez no se den cuenta porque si no se mete un problema. Ok. Y conmigo va a valer el full, o sea, el VIP. Pero aquí no, bueno. Okay. Bueno, eso fue un comercial. Vamos a continuar. A ver, si yo digo shirts. Countable. Very good. Si yo digo pants. Countable. Si yo digo money. Countable. Ah, vaya, esta tiene truco. Esta es uncountable. Oh. Ajá. Aquí es donde vamos a aprender algo bien importante. ¿Por qué es incontable el dinero? Porque estoy hablando de el nombre, la palabra. Es decir, usted no va al banco y dice, deme 8 dineros. ¿Verdad? O sea, usted sí puede contar el dinero, pero como quien dice los dólares, ¿verdad? $5, $8, 5 billetes, 7 monedas. Monedas. Entonces el nombre es monedas, billetes, dólares. Pero cuando ocupo la palabra money, no puedo contarlo. No puedo ponerle un número a la cosa. Entonces, ese va a ser todo el tiempo que vean money, es uncountable. ¿Queda claro esta parte con el money? Yes.
Ok, very good. Sigamos entonces con la práctica, porque este sí es importante que sepamos. Imagínense, al principio yo creo que me habían entendido lo que se puede contar y lo que no se puede contar. Ah, pero a la hora de hablar, a veces hay algunas cosas que tenemos que tener cuidado. So, let's continue. Milk. Uncountable. Uncountable, very good. Chicken. Uncountable. Ajá. Ese tiene truco también. A ver, esta es de los dos. Porque si yo estoy hablando de chicken, el animalito, sí lo puedo contar, ¿verdad? Ya van 5 pollos corriendo. Pero si yo hablo de comida, it's uncountable. ¿Ok? Entonces, si es de comida, it's uncountable. Y si es, no es de comida, entonces es countable. Very good. Let's continue. Cats. Countable. Countable. Soda. Uncountable. Uncountable. Butter. Uncountable. Butter. Uncountable. Si sí, butter es como mantequilla, como margarina. Ah, ok. Very good. Sí, ese es un buen ejercicio para conocer vocabulario. Si alguna palabra que diga ustedes no la conocen, me dicen y ahí la aprenden. Entonces, butter. ¿Esa butter qué sería? Es como margarina. No, pero ¿qué sería? ¿Countable o uncountable? Uncountable. Uncountable. Ese es uncountable. Very good. Let's see. If I say dogs. Uncountable. Depende, si estamos en China, es uncountable. Ya los chinos sí lo... Okay. Mayonnaise. Uncountable. Mustard. Uncountable. Very good. Hair. Como cabello, hair. Uncountable. Es decir, depende, ¿verdad? Si yo digo encontré un cabello, se puede. Pero ya hablando de cabello, pues no lo contamos, ¿verdad? So that is uncountable. Let's see what else. Watermelon. Countable. Okay, creo que se entiende entonces la idea, ¿verdad? La idea es que el nombre, si a ese nombre yo le puedo poner un número a la par, es contable. Entonces, ese es, cuando ustedes quieran recordar si es contable o incontable, simplemente le ponen un número y si tiene sentido, ¿verdad? Es como dinero, 8 dineros. Ah, no, ¿verdad? Eso no se puede. Entonces, ahí es contable o incontable. Por ejemplo, rice. Rice también es uncountable, el arroz. ¿Verdad? Cosas así son uncountable. Ahora, vamos a ver la presentación ahora sí. So, we have different things for countable and uncountable. Entonces, tenemos how much y how many. Que también pensaba yo que iba a ser repaso, pero me imagino que todavía no lo conocen. Entonces, ¿alguien sabe qué es how much? How much. ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver. Aquí vamos a hacer una aclaración. How much y how many son muy parecidos. Pero how many es cuántos. O sea, eso es para contables. How many es para contables. Y how much es cuánto. Cuánta. Ese es para non-countable. Entonces aquí es donde ya viene uniéndose con otras cosas. O sea, si yo voy a preguntar cuánta agua hay, yo tengo que usar how much. How much water is there in the glass, por ejemplo. Pero si yo voy a ocupar contable, entonces voy a ocupar how many. How many students are there in the class? Entonces, la respuesta cuando es how much, ya vamos a ver un par de cosas que vamos a hacer un repaso de eso, quizás antes de ir más allá. Pero primero vamos a ver este vocabulario que tengo por acá. Anyways, cuando usamos how much, entonces es incontable, para nombres incontables. Y cuando usamos how many, es para contables. Ya vamos a escribir un par de ejemplos porque quiero que quede claro. Bueno, quizás lo vamos a hacer ahorita, ya que estamos en esto. How much uncountables? How much uncountables? Is... Uh-huh.
Countable is how many. How many. Very good. Entonces, vamos a hacer aquí un par de oraciones para que quede claro cómo funciona esto. Y there is y there are, si lo vieron. Sí. Ah, ok. Ok. Yes. Very good. Vamos a empezar con how many. How many. Let's say how many. How many candles. Y aquí se une todo, miren. Are there on the table. Ok, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Candies. Porque cuando yo utilizo la palabra, el nombre que quiero preguntar, por el que yo quiero preguntar, lo tengo que ocupar en, o sea, tengo que saber si es contable o incontable primero. Eso es lo primero que tengo que saber. Y luego, dependiendo si es contable o incontable, yo voy a poner how many o how much. Y luego el are there va a ser plural, porque yo quiero preguntar cuántos. Entonces, todos los tres se unen. El nombre está en plural, candies. How many es para contables. Y are there are es plural. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, how many candies is there. Si yo le pongo is, is not correct. Igual, si yo pongo how much candies, tampoco, ¿verdad? Y si yo pongo how many candy en singular, tampoco. Tiene que tener sentido todo, ¿verdad? Para que la gramática esté correcta. ¿Se entiende este primer ejemplo? La respuesta podría ser there are 6 candies on the table. No podría ser la respuesta. How many candies are there on the table? There are 6 candies on the table. Ok. Vamos a hacer otro uno con how much. How much. A ver, le vamos a poner este. How much milk. How much milk is there in the fridge? Entonces, acá otra vez, es importante venir a ver el nombre. El nombre acá es milk. Esta es la clave de todo. Milk. Igual que arriba, candies. Entonces, si es contable o incontable. Porque si este va, el primero es contable. Entonces, pongo how many y pongo are, porque es plural. El segundo es incontable, non-countable. Entonces, yo tengo que utilizar how much y luego tengo que ocupar is, porque no tienen plural los incontables. How much milk is there on the fridge? La respuesta a esta puede variar. Podemos poner... There is a lot of milk in the fridge. Ok. Entonces, analicemos estos dos ejemplos. La primera, contable. Tengo que usar how many. Y luego tenemos el verbo to be que va en plural. En la segunda, incontable. Ah, entonces tengo que usar how much. Y el verbo to be en singular. Okay. No sé si queda un poquito más claro ahora con los ejemplos. Teacher, solo una pregunta. Pregunte, pregunte. Al momento de contestar, bueno, independientemente de si sea uncountable o no countable, siempre tendría que ser there are, there is. Si estoy preguntando... ¿cuánto hay? Entonces sí respondo con hay. Pero igual se pueden hacer preguntas como sin el there is y there are, por ejemplo. Vamos a ver este. Ok, este es un ejemplo sin there is y there are, que es algo que creo que ya han escuchado, ¿verdad? How much is the car? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale?
¿Por qué ocupo much? How much? Porque yo estoy hablando de la palabra money. Y ya vimos que money es incontable. Si ustedes se dan cuenta, ahí ni siquiera estoy usando la palabra money. Pero es una manera de preguntar cuánto dinero cuesta algo. How much is the car? Para responder, yo puedo decir, ni siquiera con número. It is a lot. Puede ser, it's a lot. Puede decir, it's very expensive. Es muy caro, ¿verdad? Entonces, se puede usar de muchas maneras, simplemente que la regla es, se ocupa con contables o incontables. Eso es lo que tenemos que aprender. Teacher, y ahí no se le agrega el it. Is the car, queda bien. Aunque le podemos poner is it a car, pero creo que queda mejor sin el it. Porque el sujeto es el carro, ¿verdad? Entonces, si yo pongo el it, simplemente cambio el sujeto, que es el carro, lo cambio a dinero. How much is it? Ahora, si yo le quiero quitar the car, le puedo poner how much is it. Y simplemente yo ya sé de qué estoy hablando. Ok, ¿hay alguna otra pregunta o duda? Ok. Hagamos un par más. A ver, podríamos poner... How many contables do you want? Entonces, si se fijan acá, ya no estoy ocupando de this y de are. Es bien común usarlos juntos porque yo quiero preguntar cuánto hay de algo o cuántas cosas hay de algo. Pero yo puedo decir algo así. How many oranges do you want? ¿Cuántas naranjas quieres? Entonces, aquí se une el presente simple, ¿verdad? Do you want? Does she need? Pongamos uno con el otro. Vamos a poner... Ayer, how many no variaría si fuera orange en singular. Si fuera orange en singular, tendría que ponerle... Sí, sería siempre how many, aunque no tendría mucho sentido. Creo no, que no, no, porque es en plural. Yo quiero preguntar cuántas naranjas, ¿verdad? Entonces, si no, diría algo así como cuántas naranjas. Ya queda como raro, ¿verdad? Va, aquí hay otro ejemplo. How much soda, vean, how much soda does she need? Entonces el presente simple se repite. Las reglas del presente simple ya las conocemos. Simplemente lo unimos con esto que es algo para preguntar cuánto o cuántas cosas hay de algo, ¿verdad? Y la respuesta entonces, la estructura sería el how much, luego el nouns, luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el complemento. Si usamos el presente simple, sí. Si usted se fija en la primera, usamos en vez de do you want, usamos are there. Entonces sería como que lo mismo, simplemente tendríamos que decidir qué vamos a usar, ¿verdad? ¿Hay o quieres o necesitas o algo por el estilo? Si este es el presente simple, ¿cómo se llama ese are there? Ese también es presente simple, simplemente se utiliza para decir si hay algo de algo. Es de haber. Ok, gracias. Entonces la respuesta aquí puede ser I want four y aquí puede decir she needs let's say 10. Ok. So, ¿hay alguna pregunta o duda? Ya viendo los ejemplos, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el inglés, es así, ¿verdad? Por eso hay que preguntar. Porque si usted no pregunta y se queda con una duda, ese tema por el que no preguntó yo, más adelante lo voy a unir con otro tema. Y entonces, si no entendió aquel, cuando venga y querramos usar este, no se va a poder. Entonces, si hay preguntas en cuanto a esto, hay que hacerla, ¿verdad? Este es el momento. Habla ahora o calle para siempre. No, para siempre no. Me puede preguntar en cualquier momento. ¿Preguntas o dudas? No, teacher. No question. ¿Seguros, everybody?
Bueno, entonces vamos a practicar a ver si es cierto. Sí. Yeah, pero lo vamos a hacer lento porque pensé que ya lo sabían y ahora lo vamos a hacer más despacio. Entonces, vamos a escribir. Vamos a escribir dos preguntas con how many y dos preguntas con how much, pero le vamos a poner también respuesta. O sea que van a ser cuatro preguntas y cuatro respuestas. Dos con how many y dos con how much. Le voy a dejar allí en pantalla eso para que usted se vaya guiando. Si tiene preguntas de cómo se dice algo o si es contable o incontable, igual me pregunta. Les daré algunos minutos para que lo puedan escribir y luego compartimos. ¿Preguntas, dudas?
Teacher. Hello, Ted. Teacher. Dígame. How do you say galones in English? Balones. No, galones. Galones. Como un galón. Ah, sería gallon, pero va con doble L. Gallon. Gallon. Mm-hmm. Good. Thanks. You're welcome. Ok, terminamos todos. ¿Hay alguna pregunta, duda? Cuestiones. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a quitar de la pantalla esto para poder... Teacher, have a question. Dígame. ¿Cómo se dice saco o costal? ¿O cómo se usaría eso? Sí, hay una palabra, no recuerdo. Ghost pounds. No recuerdo qué es. Déjenme recordar y le voy a decir. Lo va a usar usted para una oración. Or sí. Maybe bag, teacher. Puede ser bag. Bag es como bolsa. Podría ser como bolsa. Hay una palabra para eso. No recuerdo en este momento. ¿Cómo se dice? Voy a poner bag. Bag. B-A-G. Thanks. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta antes de hacer la práctica? Ok. Vamos a iniciar entonces. No se vale decir que no lo hicimos porque le di tiempo, ¿verdad? Y si no, pues en vivo lo hacemos, ¿verdad? Así desde la mente. Fluye todo el inglés. Good. Vamos a iniciar con, a ver, Rafael. Hello, Rafael. Yo creo que solo a esta hora pasa el pan. Okay. Hello. Hello, no le escuchamos. Very good. Vaya, cuéntenos las dos, los cuatro preguntas con respuesta. ¿Cómo las hizo? Queremos conocerlo. Una, how many children do you have? Perfect. Respuesta. Ajá. Uh-huh.
3 children. Very good. Next one. How many minutos, ¿cómo se dice minutos? Minutes. Minutes does an hour have? Good question, huh? Sixty minutes. Very good, perfect. The next question. How much are the shoes? How much is? Oh, bueno, are, sí, porque son shoes, tiene razón. Very good. How much are the shoes? And the shoes. $60. Okay, good. ¿Y la última? La última me faltó. Ah, vaya, pero va bien. Creo que sí entendió. Eso es lo que queremos ver, si hay alguna pregunta o duda. Okay, very good. Thank you. De nada. Verónica. Yes, teacher. A ver, le escuchamos. How many pants are there in the washing machine? Good. There are 10 pants. Good. How many pens are in the box? Okay. There are 5 pens. Good. How much oil is in the bottle? Good. There are 3 liters. There is. Ahí sí tiene que ser there is. There is. There is. Ah, no, pero dijo litro, ¿verdad? Tiene razón porque dijo litros. Perdón. Continúe. Ok. How much sugar do you mix in coffee? Sugar free. Ok, very good. Perfect. That was very nice. Now, vamos a escuchar a Carlos Pinto. Hello, teacher. I'm here. Of course. Okay, and the first, how many balls are there in the court? Okay. There is one ball. Perfect. And second, how many bottle of water do you need to take a shower? I need a lot of bottles. Good. How much is the love parents? Okay. It's uncountable. Okay. How much tequila does she drinks? Okay. Does she need 2 cups? Okay, she needs 2 cups. Very good, perfect. Thank you. Daniel. Thank you, hi. Hello. How much star in the sky? Okay. There's a lot. There, yeah, very good. How much light in the city? Very good. There's a lot. Okay. How many bears there's in the fridge? Okay. 6. Very good. It's a 6 pack. Yes. How many lemon do you need for lemonade? Okay. She need 6 lemon. Very good. 6. Very good. Perfect. That was very nice. Now, Karen Michelle.
Yo creo que como hay problemas también de internet contigo, a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Teacher, a cada rato se me está saliendo, me está sacando de la clase, tengo problemas bastante. Sí, yo estoy pendiente. Fíjese que a mí me falló en la tarde, pero ahorita sí, gracias a Dios. No, ¿verdad? Hay unos compañeros que ahí en el chat han puesto, el chat del grupo de maestros que están teniendo problemas, pero pues lo bueno es que estamos. Así de que no tenga pena, así entra y sale, ¿verdad? A ver. Creo que no. Karen Michelle, creo que no, no está, ¿verdad? Ok, Metzi. Hello, Metzi. Hi, teacher. Hello. I'm eating my dinner in this moment. Aprovecho. Sorry. Ok, bueno, pero entonces, vaya, si quiere la vamos a dejar de último porque sí quisiera saber cómo vamos, ¿ok? Ok. Good. A ver, Irving Alexander. Ahorita. Of course. How much money is there? There is $1. Ok. How much milk is there? There are 3 liters. ¿Cómo se pronuncia litros? Liters. Liters. ¿Y how many cars are there? There are 9 cars. Ok. Me falta una todavía. Ah, ok, perfecto. No, pero vamos bien. That's good. Perfect. Thank you. A ver, Arabella. Hello, Arabella. Creo que también no está. Ok, Alfredo. How many pencils do you have? I have 2 pencils. Good. How much milk do you drink at night? I drink 1 glass of milk. Okay. How many cell phones do you have? I have only 1 cell phone. Okay. How much costs this soda? It is $2. Okay. How much sentences did you do? I did 5 sentences. Ese sería how many? How many sentences? Okay. Okay. Okay, good. Sí, porque las oraciones las puede contar. De hecho, una respuesta lo tiene bien. Good, perfect. Okay, gracias. Now, Oscar Alvarado. Hi, teacher. Hello. How many children do you have? Mm-hmm. I have 2 sons. Okay. How many pairs of shoes do you have? I have 4 pairs. 4 pairs, uh-huh. Pairs. How much water do you consume for day? Okay. I drink 3 liters a day. Okay. How much do you run in the morning? I run 1 hour around in the park. Okay. Very good. Very good. That was very nice, Oscar. Thank you. Irving Rodriguez. Hi, teacher. Bonjour. How much money do you have? Hmm? I have $3. Okay. How much sugar do you need? I need enough to make 3 cakes. Okay. How many cars do you have? I have 2 cars and a truck. Okay. How many people are working here? Everyone is working.
Perfect. That is a very good thing. Thank you very much. Daniela Ardón. How much money do you have? I don't have any money. Good. How much water do you want? I want some water. Okay. How many cats do you have? I have one cat. How many books are there on the table? There are 5 books on the table. Okay, very good. Perfect. Thank you. Jessica Marisol. How many times do you drink? Water, 5 times a day. Okay. How much do you watch TV? No much. Solo 2 y 3, teacher. Okay, pero están bien. That's very good, perfect. A ver, Karen Michelle, yo creo que ahora sí puedes. Hi, teacher. Hello. Hello. How many trees? No sé cómo se pronuncia árbol. Trees, ajá, trees. Trees. How many trees are there on the park? There are 10 trees on the park. In the park. In the park. Mm-hmm. How many pupusas do you eat? I eat 4. How much pound of rice, libras, no sé cómo se dice, pound. Pounds. Pound of rice are there in the bag. Así me dijo que se decía bolsa, ¿verdad? In the bag, yeah. There are 2 pounds of rice in the bag. Good. How much... Bottles of water are there on the fridge? There are 5 bottles of water. Bottles of water. Bottles. Very good. Perfect. Very good. Thank you. Now, let's see. Elsie Noemi. Hello, Elsie. Hello, teacher. Hello. Le escuchamos. Sí, se traba a veces ahí la señal, pero le escuchamos. Se traba. How many books are there on the library? There are 500 on the library. Okay. How many burgers do you want? I want 12. Okay. How much fruit there are on the hamper? ¿Cómo se pronuncia? Porque esta es como canasta. Hamper. The hamper. Quiero decir como un cesto, canasta. Ajá, that is fine. De fruta. Hamper. Good. Answer. There is a lot of fruit. Okay, very good, perfect. How much juice on the glass? There is little juice on the glass. Very good, perfect, very nice. Now, Rachel. Hi. Hello. Yeah, how much coffee do you want? I want 2 cups.
Okay. How many people attended? There are a lot of people. Mm-hmm. How many pens do you have on this? Mm-hmm. There are 4 pens. Okay. Very good, perfect. Maribel. Hola. ¿Cómo siguió? Más o menos. Okay. Yay. How many colors are there in the bag? There are 10 colors in the bag. Okay. How many pets do you have? I have 2 pets. How much traffic is there? It's horrible. Okay. How much milk do you need? I need a liter. No sé cómo se pronuncia. A little. Liter. Okay, perfect. Very good. Ulises. Okay. How many cell phones do you have? I have 2 cell phones. How many dogs are there in your house? There are 5 dogs in my house. How much gas do you need? I need 2 gallons. How much salt is there in the bottle? There are a lot. Okay, perfect. Very good. Metsi. Hi, teacher. Hello. Hello. How many cups of coffee I ate in the day? I ate only 2 cups in the day. Cups. Cups. Mm-hmm. How many students? Creo que es que se dice más. How many estudiantes? Students. Students mm-hmm. are in the class of English. In this moment, are 17 students. Mm-hmm. How many hours do I stay at work? I stay 8 hours. Perfect. Only. Very good, that was very nice. Ok, creo que sí queda bastante claro el tema. Nos faltó un par de cosas que vamos a ver quizá más adelante, que son algunas expressions para poder contestar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Igual ahora vamos a ver algo de vocabulario. Bueno, pero primero vamos a hacer la pausa y vamos a pasar lista. So, Arabella Parada Gámez. Present, teacher. Good. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present, teacher. Good. A usted le toca el 101 ahora y nos espera. Daniela Ardón de Rodríguez. I'm here, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Present, teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present, teacher. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Present, teacher. Good. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present, teacher.
Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present, teacher. Perfecto. Ok, ahora vamos a continuar entonces con la clase. Les traía algo de vocabulario, pues, para ir viendo algunas otras cosas. Estas casi todas son uncountable nouns. Anyways, vamos a repetir, ¿ok? No sé si alcanzan a ver si se miran las palabras. Yes. Ok, good. Vamos a ir parte por parte. Everybody, please repeat. Food and drink. Food and drink. Food and drink. Food and drink. Butter. 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 Bread. 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 Sugar. 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 Pastry. 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 What mean that, teacher? Ya vamos a ver los significados. Primero lo vamos a repetir y luego vemos lo que significa. Ok. Nice. Fish. Fish. Spaghetti. 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 Meat. Meat. Poultry. Poultry. Coffee. 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 Milk. Milk. Oil. 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 Tea. Tea. Water. 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 Very good. Now, vamos a ir viendo uno por uno. A ver, ¿qué es butter? Mantequilla. Mantequilla. Perfecto. Mantequilla, que es algo que ya habíamos visto. Ahora mismo lo vimos. Sí. Very good. What is... Bueno, butter, recordemos que es uncountable, ¿verdad? Tenemos luego bread. Pan. Very good. Pan en general, ¿verdad? Pan, pues... Pan, simplemente pan. That's it. sugar, what is sugar? Azúcar. Azúcar, azúcar. Very good. Pastry, como dice el compañero, ¿alguien sabe qué es pastry? Postre. Pasta. Pastelería. Ah, por ahí, pastelería. Eso es como pan dulce en general, uh-huh. ¿Verdad? Como cuando van ahí al bambán. O repostería. Alguna... Repostería, por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok. Fish. Pescado. Pescado. Este es interesante. A ver, si ustedes se recuerdan, les dije yo que fish es, todos los que estamos viendo son incontables, ¿verdad? ¿Cuál es el plural de fish? ¿Alguien sabe? Fishes. El plural de fish es fish, no cambia. Oh. So that is interesting. Very good. Okay, what is spaghetti? Spaghetti. Spaghetti. Lo mismo en el italiano. What is meat? Carne. Carne. Very good. What is poultry? Poultry. I don't know. Okay. Poultry es como carne blanca, carne de aves. Okay, entonces tenemos meat. Cuando hablamos de meat es carne roja. Carne roja. Ajá, carne de vaca, de res, de caballo, de lo que sea, ¿verdad? En cambio, poultry ahí es carne como de gallina, de pato. De pavo. Ah, de pavo. Very good. Nice. Okay, the next one is coffee. Café. Good. Milk. Leche. 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 Oil. Aceite. Tea. Tea. Water. Agua. Agua. Ok, ahí tenemos los primeros. Vamos a repetir los siguientes. Everybody, please repeat. Gazes. 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 Air. 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 Hydrogen. Hydrogen. Nitrogen. Nitrogen. Nitrogen.
Trying. Oxygen. Oxygen. Smoke. Smoke. Steam. Steam. Very good. A ver, bueno, yo creo que todos saben que es air, ¿verdad? Que es aire. Hydrogen. What is hydrogen? Hidrógeno. Nitrogen. What is nitrogen? Nitrógeno. 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 Oxygen. Oxygen. Good. Smoke. Humo. Humo. Steam. I don't know. Ah, okay, good. Steam is vapor. Okay, steam. Good, perfect. Vamos ahora a repetir las activities. Everybody, please. Activities. 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 Backgammon. Backgammon. Chess. Ah, sí, backgammon. 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 Chess. 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 Homework. 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 Research. 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 Music. 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 Football. 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 Soccer. Soccer. Baseball. 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 Cricket. 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 Work. Work. Spending. 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 Very good. Backgammon, el nombre es el mismo, ¿verdad? Es un juego bien interesante con unas chibolitas blancas y negras que ustedes van jugando en un tablero. No sé si alguno lo ha jugado alguna vez. No. It's very nice. It's very popular. Oh, it's very popular in China, Japan. Okay. Chess. What is chess? Damas. Muy bien. Yes. Okay. Quizás sería más como ajedrez. Sí, puede ser entre damas. Ajá. Homework. Tarea. Tarea. Colegio. Good. Research. Investigar. Investigar. Good. Music, creo que todos sabemos. Fútbol no es lo mismo que soccer, ¿verdad? Soccer es el balompié. Y fútbol en inglés, al menos en Estados Unidos, sería como el fútbol americano. Okay. Okay. Baseball también creo que ya sabemos que es. Cricket. Este es un deporte muy interesante también, con un martillo y una pelotita y unos aros. Usted le va pegando y tiene que pasar en los aros. Wow. Yeah. Hay muchos deportes. Lo que pasa es que aquí pues no hay mucho que hagamos, ¿verdad? La pelota es lo más. Ok. The other one is work. Creo que esa es la actividad que más me gusta. Ok. The other one is spending. What is spending? Como gastar, ¿no? Okay. Gastar. ¿Se refiere a gastar o pasar tiempo haciendo algo? Ah, ok. Good, perfect. Vamos a repetir lo siguiente. Collection of things. Collection of collection things. Luggage. Luggage. Clothing. 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 Furniture. 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 Equipment. 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 Hardware. 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 Software. 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 Money. 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 Ok, todos estos son incontables y es una colección de objetos o cosas. Por ejemplo, el luggage. ¿Alguien sabe qué es luggage? I don't know. Luggage es equipaje. Que es como una colección de maletas, ¿verdad? Clothing. Clothing como ropa, ¿qué? Ropa en general. Como ropa. Furniture. What is furniture? Muebles. Muebles, very good. Equipment. What is equipment? Equipment. I don't know. Equipo, equipamiento. Equipo. Equipo, ¿verdad? En general. Muy interesante también la pronunciación de equipment. Entonces, hay mucha gente, yo recuerdo que decían el liquid paper, ¿verdad? No, es liquid. Liquid. Entonces, ahí se pronuncia de esa manera, como aquí en equipment. Liquid. Equipment. Equipment. Equipment es equipo, dijo. Equipo. Equipo de máquinas. Ajá, equipo de máquinas. Una colección de máquinas, equipamiento para algo. Okay. Hardware. What is hardware? Hardware is
la parte tangible de las computadoras. Perfecto, mejor no se puede. Okay. Software, what is software? Intangible. Okay, los programas. Sistema operativo. Exacto. Money, ya vimos que es una colección de dinero, de billetes, monedas, lo que sea, y es incontable, ¿verdad? Este no se le va a olvidar. Okay, vamos a ver el siguiente. Dice abstract. Everybody, let's repeat. Abstract. Abstract. Advice. Advice. Anger. 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 Beauty. Beauty. Courage. 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 Happiness. 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 Honesty. 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 Satisfaction. 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 Warmth. 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 Chaos. Warmth. Luxury. Luxury. Peace. 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 Joy. 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 Trust. 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 Charity. 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 Energy. 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 Failure. 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 Democracy. 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 Knowledge. 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 Information. 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 Wisdom. 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 Perfect. Now, vamos a ir viendo uno por uno. Advice. What is advice? Es positivo. Como consejo. Consejo. Ah, sí, es cierto. Ajá. Sí, porque el otro es device. Device, sí. Advice, consejo. Sí. Hay palabras que se parecen, tienen razón. Good. Sí. Okay. The other one is anger. What is anger? Anger. Anger es enojo. De aquí viene angry, ¿verdad? El adjetivo es angry y la idea es anger. Anger, enojo, anger. Beauty, what is beauty? Belleza. Hermoso. Belleza, very good. Courage, what is courage? Coraje. Valor. Valor. Nice. Happiness. Felicidad. Felicidad. Felicidad, como cuando hablamos todos en inglés y nos sale todo bien. Honesty. Honesty. Honestidad, good. Satisfaction. Satisfacción. Okay. Warmth. 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 Ah, okay. Ese sería calidez, algo cálido. Warmth. Chaos. 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 Chaos, ¿verdad? Chaos. Luxury. Lujo. Claro, la lujo. Lujo. Very good. Peace. Paz. Paz. Good. Joy. Felicidad. Bienestar. Felicidad, alegría. Ok. Trust. Confianza. Trust. Confianza. Good. Charity. Como caridad. Caridad. Good. Energy. Energía. Energía, ¿verdad? Failure. Failure. Failure es fallar. Failure. Luego tenemos democracy. Democracia. Democracia. Democracia, ¿verdad? Knowledge. Conocimiento. Conocimiento. Good. Information. Información. Good. And wisdom. 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 No. Sabiduría. Sabiduría. Very good. Wisdom. Ok, perfect. Ahora vamos a repetir las weather words. Everybody, please repeat. Weather words. Weather. Weather words. Rain. 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 Snow. Snow. No. Thunder. 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 Lightning. 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 Weather. 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 Good. What is rain? Lluvia. 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 What is snow? Nieve. Nieve. What is thunder? Trueno. Trueno. Very good. What is lightning? Relámpago. Very good.
weather, o sea, creo que la sabemos. Clima. Clima, very good. Ok, y la última parte dice materials and substances. Vamos a repetir. Materials and substances. Materials substances. Aluminium. Aluminium. Asphalt. Asphalt. Cement. Cement. Concrete. 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 Carbon. Gold. 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 Silver. Silver. Lumber. 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 Wood. 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 Wool. Wool. Okay. Aluminium, fácil. ¿Qué es eso? Aluminium. Good. Asphalt. Asfalto. Cement. Cemento. Cemento. Good. Concrete. Concreto. Concreto. Cotton. Algodón. Algodón. Good. Gold. Oro. Oro. Silver. Plata. 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 Lumber. Ah, okay. Lumber es leña. Okay. Lumber. I'm sorry. Wood. Madera. 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 And wool. Lana. Very good. Wool es lana. Okay. Es como vocabulario de palabras. Todas estas son uncountable. Habrá tal vez alguna que de diferente manera se pueda convertir en countable, pero la mayoría son uncountable. Do you have any questions about this? No. Claro, como la horchata. Yeah. Ok, vamos ahora a ejercitar la mente un ratito. Aquí hay un ejercicio así más o menos como el que vamos a hacer ahí en la plataforma. Entonces, hay que escoger cuál de las tres opciones es la opción correcta. So we're going to choose the correct option according to what we are going to say there in the sentences. So number one, it says, our teacher gave us. Aquí quizás vamos a hacer una pausa antes porque hay palabras que creo que quizás no las conocen. Many ya sabemos qué es. A lot of, ¿qué es a lot of? Mucho de algo. Very good. A few. ¿Qué sería a few? Poco. Poquito. Poco. Este es para contables. A few es unos pocos. Unos cuantos. Entonces, si yo voy a ocupar a few, ese tiene que ser contable. Many es contable también. A lot of, ese puede ser contable o incontable. De las dos maneras, quedo bien. Entonces, aquí es donde tenemos que no solo saber qué significa, sino cuándo se utiliza. A ver, tenemos many, much, some. ¿Qué es some? Ahí en el número dos. Algo. Algunos. Algo, algunos. Perfecto. Si es incontable, este se puede usar para contables o incontables. Some, en incontable sería algo. Algo de agua. Algo de leche. Para contable sería algunos, ¿verdad? A ver, vamos a bajar y vamos a ver el número 4. Tenemos a little. ¿Qué es a little? Un poco. Este es solo para incontables. Este es el equivalente de a few. Entonces, para contables, digo a few, unos pocos. Y para incontable, digo a little, un poco. ¿Ok? Tenemos some, a few, any. Esta es importante. Any. Ninguno. Ninguno. Va. Ese lo vamos a utilizar para preguntas o para negativas. ¿Ok? O sea que si yo puedo preguntar con esto, puedo decir, is there any water in the refrigerator? ¿Hay algo de agua? Ahí ya no es ninguno, sino que algo de agua. Y yo puedo decir, no, there isn't any water. No, no hay nada, ninguna, ni un poquito de agua. Entonces, esa es regla. Hay que usarlo, any, para negativas y para preguntas.
Vamos a ver si nos sale algún otro. Estas son las palabras que les decía que nos hacían falta. Much, few, few es igual que a few, ¿verdad? Ahí le falta el otro. Tenemos some, any, a lot of, a couple. Do you know what is a couple? Una copa. Como parejas. Ah, muy bien. Un par. Ah, un par. Un par de algo, de lo que sea. Un parcito. Ah, muy bien. Allí va el asunto. Un par. Par es como, ese se puede usar para contables o incontables. A ver, some. Creo que ya no hay otra. Entonces, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. So, and the number one, it says, our teacher gave us. A lot of. Very good. Our teacher gave us a lot of homework today. Good. Number two, we don't have. Many. Esta no la habíamos visto. Time, ¿es contable o incontable? ¿El tiempo se puede contar? Contable. Ah, este es incontable. Uncontable. We don't have many time left. Ahí sería much. Very good. We don't have much time left. So we'd better hurry. Entonces, primero analicemos lo de time. Time puede ser contable o puede ser incontable. ¿Cuándo va a ser contable y cuándo va a ser incontable? Es muy fácil. Lo único que tenemos que pensar es si es tiempo de tiempo, así como normalmente va. O si se acuerdan ustedes cuando decíamos five times, cinco veces. Entonces, cuando yo quiero decir veces, una vez, siete veces, algo por el estilo, entonces ese ya puede ser contable, five times. Entonces, en este caso, solo estoy hablando de time como tiempo. Entonces, we don't have much, porque many y some no pega, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo, dice. No nos queda mucho tiempo, time left. So, we better hurry. Cuando digo we better hurry, ¿qué estoy diciendo? ¿Alguien sabe? Ah, ok. Entonces ahí es cuando decimos mejor nos apuramos. Apurémonos. Hurry. Hurry up, dice la gente. Eso es apúrate, meterle ahí el acelerador, ¿verdad? Hurry up. Y with better hurry es nos apuramos. Vamos a mejor darnos prisa. Good. Number three. Do you like to eat? Ajá. A few. Some vegetables. Ahí sería, do you like to eat some vegetables with your dinner? Algunos vegetales, ¿verdad? ¿Te gusta comer? Okay, good. The next one, number four. The village has many restaurants. Muy bien, exactamente es many, porque restaurants, de hecho, ahí está en plural, ¿verdad? Restaurants. Ahí de una vez yo sé que ese es contable. Restaurants. Entonces tiene que ser many, no puede ser a little y no puede ser much. The village has many restaurants where you can enjoy a good meal. What is enjoy? Disfrutar. Disfrutar, very good. Number five, the hotel doesn't have any. Any rooms left. Ninguno, ¿verdad? No le queda ninguno. Very good. Any. So, number six. Jenny bowed. You. So. A few new yens. A few new yens. Como ahí está la, tiene que ser few, ¿verdad? A few new yens when she went shopping. Good. ¿Alguien sabe qué es bowed? Compró, pasado de buy. Very good. Number seven. Hi, Mike. Do you have? Some.
Some money I can borrow. Very good. Hi, Mike. Do you have some money I can borrow? What is borrow? Prestar. Prestar, ¿verdad? Entonces viene Mike y le dice no, porque si no dejamos de ser amigos. Okay. Number 8. We've got... A few. Okay, a few days left on holiday. Podría ser a couple o a few. Cualquiera de los dos le pega. El que sí no le pega es a little, ¿verdad? Ese no le pega porque es days. Okay, number 9 says you should try to eat. Some fruit every day. Good, perfect. You should try to eat some fruit every day. En la de arriba, en la 8, holiday. What is holiday? Día festivo. Día festivo, de esos bonitos que no vamos a trabajar. Que nos vamos para la playa. Okay, and number 10, we only have... A little coffee. Okay. We only have a little coffee. Won't you buy some when you go shopping? Que le compre más, le dice porque ya se acabó el café. Okay. Very good. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta con esto? No. Claro, como la horchata, como decimos. sigamos ejercitando entonces. So we have some. Aquí vamos a utilizar a, and, some y any. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Qué era a y cuándo lo usamos? ¿Qué era? ¿Qué? Ah, dijo. Ah, 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 ajá. Uno. Uno, ¿verdad? Sí. Ajá. Y entonces, recordemos de que si son incontables, it's not possible. No lleva a. Allí no la va a llevar. Esa es bien importante. A ver, y an, ¿cuál es la diferencia entre a y an? A se usa cuando la siguiente palabra empieza con consonante y an cuando empieza con vocal. Very good, that is it. Entonces, cuando la siguiente palabra empieza, bueno, no empieza, sino que suena como vocal, entonces vamos a usar an. Y es importante esta parte porque, por ejemplo, la H cambia, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, horse, caballo. Digo a horse, pero hora en inglés que lleva H se dice hour. Entonces, como se dice hour, aunque le ponga la H escrita, se dice an hour. Ah, ok. Entonces, el inglés es mucho de sonido, de pronunciación. Entonces, ah, ok. Si la siguiente palabra suena como vocal, entonces yo le voy a poner an. Ok. Okay. Nice. Very good. And we have some. Some. What is? Ya vimos some, ¿verdad? Que ese es alguno, algunos, contable o incontable. Y tenemos any, que dijimos que era. Ninguno. ¿Y cuándo lo usábamos? Cuando es pregunta o negativo. Very good. Questions or negatives only. Ok. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Entonces ustedes me van a decir si va a, and, some, or any. Are you ready? Here we go, everybody. Number one, there is... An apple. An apple. Good, apple. Perfect. An, that is an. Number two, que es el que está a la par, ¿verdad? There aren't... Any orange. Very good. There aren't any oranges. Very good. Number three, there aren't any eggs. Very good. There aren't any eggs. Number four, there is Uncountable. That is an uncountable. So we can't use a or an. So it's going to be some. Some butter. Good. Number five. There isn't.
There isn't any sandwich. Very good. Sandwich. There isn't any sandwich. Number six, there isn't some Any milk. Very good. Number six, there isn't any milk. Number seven, there is some pineapple juice. Very good. There is some pineapple juice, porque pineapple juice, o sea, la palabra juice es incontable, ¿verdad? Entonces, el jugo el del que estoy hablando, so is going to be like that. Some. Number eight, there are some bananas. Plural. Recordemos que I am es solo para singular. Entonces, sí. There, y como dice are, ¿verdad? De entrada, yo sé que sería there are some bananas. Good. Number nine. There aren't any cakes. Very good. Any cakes. Very good. Number 10. There is some bread. Very good. There is some bread. Number 11. There isn't any rice. There isn't any rice. Number 12. There are some tomatoes. Very good. There are some tomatoes. Number 13. There is a jam. ¿Saben ustedes qué es jam? Quizá hay que saber eso. Jamón. No, jamón va con H, ham. Este jam es como mermelada, algo por el estilo. Entonces, some jam. Very good. Jam. There is some jam. And number 14, there isn't any cheese. Very good. Perfect. Nice. Vamos bien. Now we're going to do the other part. That is going to be with how much and how many. Okay. Solo vamos a tener que escoger how much y how many. So, la primera ya está hecha, ¿verdad? How many potatoes are there? Number two, que es la que está a la par. How is it going to be? How much? How much? How much butter is there? No, la de la par, la número dos. How much meat is there? Very good. How much meat? How much meat? Good. Number three. How much butter is there? Very good. How much butter is there? Number four. How many peaches? Very good. How many peaches are there? Nice. Number five. How many pizza is there? How much? Esa es how much. Porque yo como mucha pizza, como poco pizza. Yo me puedo comer 5 rebanadas de pizza. Las rebanadas las puedo contar. Pero de pizza. Ya. Okay. Yo creí que por eso se podía. Sí, y lo que pasa es que igual, aunque sean. Imagínense, yo le puedo decir, me comí 3 pizzas. Pero si fueran pizzas chiquititas o grandes. O sea, por eso es incontable, ¿verdad? Porque no se sabe exactamente. Como el pan. Aunque sí. En español nosotros decimos me comí 8 panes, ¿verdad? Pero en inglés es not possible. Ok, number 6. Ah, ese es jamón, miren, ham. How many is there? Ajá. How much? ¿Quién da más? Ok, sería how much ham is there, porque es un tipo de carne, ¿verdad? ¿Cuánto jamón? Number 7. How much honey is there? Very good. Number 8. How many salads is there? ¿Qué dice el público? No sé qué es sal. Sal es ensalada. Entonces, how much? How much? Very good.
Ese sería how much. How much salad is there? Number 9. How much? How many? How many? How many? Very good. How many? Porque está hablando de las botellas de leche. How many bottles of milk are there? Very good. Number 10, how's it going to be? And how much fish is there? How much? Very good. How much fish is there? Number 11. Una pregunta. Dígame. ¿Se podría decir que para utilizar how much es cuando está en singular el verbo y cuando está en plural se ocupa how many? Fíjese de que no necesariamente, porque puede ser de que esté preguntando por una cosa que es contable. Ahora, sí, nosotros acá el verbo, si ustedes han visto todas estas preguntas que hemos visto, lleva el verbo en singular, pero lo lleva porque es incontable, ¿verdad? Entonces, aunque en la mayoría de las veces, si yo veo el verbo en singular, es aquí está en la mesa. Entonces, sí, si ustedes ven el verbo en singular, no necesariamente es incontable, aunque la mayoría de veces sí lo es. Quizás es mejor fijarnos en el nombre. You're welcome. Very good. So, number 11, estábamos, ¿verdad? How many? How many? Very good. And number 12? How many? Very good. Slices. Do you know what is slices? Como los pedazos, ¿verdad? Las rebanadas de pan. Las rebanadas. Eso es una slice, es una rebanada cuando ustedes. Ajá. Very good, perfect. Let's go to the next one. Esto era lo que la compañera decía, ¿verdad? Que si era plural o singular, casi siempre van de la mano. There are some cars, era lo que les decía anteriormente. El verbo to be en plural, entonces tiene que ir el nombre en plural, tiene que ser match, ¿verdad? Si va en singular, entonces tiene que ir en singular el nombre. Ahora, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, there is a car on the street. Entonces, car es contable, pero yo puedo decir que hay un carro en la calle. Y ahí es donde tenemos que usar a, si se fijan. En los últimos dos ejemplos, eso es lo que sucede. There is a car on the street. Y la otra es, there is water in the fridge. Entonces, con water, porque es incontable, yo no puedo usar a ni an. It's not possible. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ok. Sí, sí. Vamos a seguir practicando. I really like to practice, as you can see. Ok. Ahora vamos a hacer toda la pregunta. Ahí está la respuesta. So we are going to create the question. Ok. So the number one, the answer, it says, there are a lot of eggs. What is the question? ¿Cómo sería la pregunta? How many? Toda la pregunta, ¿cómo sería? How many eggs? A lot of eggs. Ajá. A lot. How many? Okay, how many? Ya sabemos que es how many porque x es contable. Entonces sería, How many eggs are there? Very good. How many eggs are there? How many eggs are there? Very well. Number two says there isn't any tomato juice. ¿Cómo queda la pregunta? Is there almost any tomato juice? Tomato juice. Any tomato juice. Almost. Ajá, ¿cómo creen que queda? How much tomato juice is there? Perfect, good, that is it. So, entonces va a ser, how much tomato juice is there?
Nice. Number three, there is a packet of pasta. Un paquete es como un paquete. So there is a packet of pasta. ¿Cómo sería la pregunta? How many packets of pasta? How many packets of pasta is there? Okay. A ver, aquí tenemos una situación. Lo podemos hacer de varias maneras. Si lo ocupo con packets, tendría que decir how many packets, oiga, plural, how many packets of pasta are there? Tiene que ser así porque es plural. En la respuesta, si solo es uno, entonces yo ya digo, oh, there is a packet of pasta. Solo hay uno. También la puedo hacer solo con pasta. Puedo decir, how much, ahí ya sería how much, porque estoy usando pasta. How much pasta is there? Y yo ya digo, there is a packet of pasta. Se puede de las dos maneras, ¿ok? Dependiendo si ocupo packet o pasta. Very good. Number four, there are three red peppers. How is going to be the question? How many red peppers are there? Perfect. How many red peppers are there? Ah, ya vamos agarrando la pila. Good. Number five, there are a lot of beans. Ajá. How much beans are there? How much beans are there? Ajá. Porque fíjense que dice there are, pero ahí tiene que ser, podría ser there are, aunque lo más correcto sería there is a lot of beans. How much? Very good. Number six, there is some pizza. Ajá. How much pizza is there? Very good. How much pizza is there? Nice. Number seven, there is a little salt. How much salt is there? Okay. How much salt is there? Yeah, he said there is a little salt. Un poco de sal, un poquillo. Good, perfect. Questions, preguntas con este ejercicio. Okay, we have one more. Aquí le vamos a poner a, and, some, any, is, are, much, or, many. Ah, ese está bonito. Okay, es una conversación. Vamos a ir haciendo la conversación and you are going to tell me what is the correct word that we are going to put in the blanks. So, Lisa says, I'm hungry. Are there any crisps? Very good. No, there. Uh-huh. There are any. Okay, sería no there isn't, porque es negativo, ¿verdad? No there isn't any, but there is much. But there is much ham sandwich. No, ninguna de esas. No. ¿Cuál sería? There is any. Is. Ese no es mi tapón, ese es tuyo. Ah, es mío. ¿Dónde está? ¿Cómo quedaría? Analicemos, pensemos. Much. No sería much. Some tampoco es some. Very good, Irving. Ah. ¿Por qué es A? Ah,
Porque está hablando de un sándwich de jamón. Sandwich is the word. Ahí la palabra de la que estoy hablando es del sándwich, solo que es de jamón. Ok. Very good. Ajá. Por eso esos ejercicios son bien interesantes, son bonitos porque nos hacen pensar y analizar, ¿verdad? Pero ya cuando ya vayan allá por Nueva York y anden hablando en inglés, ya no van a estar pensando tanto de un solo, van a hablar en inglés, ¿verdad? So, it's going to be, no, there isn't any, but there is a ham sandwich. And then it says, great, I'll have the ham sandwich and then... Then... All right. Uh-huh. Ah. An orange. And then? Uh-huh. An orange. An orange. An orange. Very good. Orange. Is there? Uh-huh. Is there? Is there any ice cream left? Very good. Is there any ice cream left? No, there. No, there isn't any ice cream. I'll go to the supermarket. How much? How many tomatoes? Very good. Porque tomatoes es contable, ¿verdad? Sería, how many tomatoes are there? Are there. Y luego dice Lisa, there. There is only one. Very good. There is only one. Only one. We should buy some more tomatoes. Very good. Nice. We should buy some more tomatoes. Oh, how much? How many? Ajá. Bueno, ya me lo dijeron. How much? Porque es butter. Butter es incontable. So, how much butter is there? There isn't. There isn't any. And we need. A sugar. A sugar daddy. No. No, it's not a. And sugar too. And Tampico. Some sugar. That is it. Some sugar, porque sugar es non-countable. No se puede usar a ni an ahí. Tendría que ser some sugar. So, and we need some sugar too. Very good. Perfect. ¿Se dan cuenta cómo es importante esto de los contables y los incontables, verdad? O sea, nosotros podemos hablar y utilizar y usar las palabras, pero si no lo usamos correctamente, vamos a sonar como cuando el gringuito viene y no habla bien, ¿verdad? Yo creo que puse mucho. Entonces, le entendemos, pero sabemos que no está correcto. Ok, so es importante esto, hay que estar repasando, hay que estar recordando, igual lo vamos a seguir repasando un poco más adelante, ¿verdad? Creo que hay un tema más en el que podríamos repasar esto. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta o duda? No questions. Claro como la horchata. Pero hemos avanzado mucho. That is something very good. There is another exercise that I have for you. Vamos a hacerlo. Let me check how it's going to be. Yeah, this is a good exercise. We can do it. No está tan relacionado, pero sí lo podemos ver. Vamos a ver cómo queda. Good, a perfect. No, creo que no. Este todavía no nos toca. Okay. And, bueno, el otro es un reading, pero no lo alcanzamos a hacer. Así que vamos a hacer una pequeña práctica antes de finalizar. Ok, let's see. Rachel. Hello, Rachel. Ya tenemos una llamadita. Perdón. Ok.
A ver, vamos entonces con Daniel, Freddy, Sarabia. Hello. Hello, teacher. How are you? I'm a little tired. Me too, you and know. You? But today is Thursday. Tomorrow is Friday, and then the weekend. So. I worked. Ah, that's not good. At least you won't have English class, so you will sleep very early. Okay, tell me, where do you live? I live in San Jacinto. San Jacinto, very good. Are there any parks in San Jacinto? The church, San Antonio de Padua. Ah, okay, very good. And are there many trees there in the park? Repeat quick. Are there many trees in that park? Yes. Okay, very good. There in San Jacinto, is there any lake? Yes. Really? I didn't know that. No lake. Okay. No lake. Okay, good. And how many people live in San Francisco? Do you know? So much. A lot people. Of people. So are there many tall buildings in San Francisco? Le digo siempre. Buildings, edificios. Edificios. Mm-hmm. Not much. Not many. Not many, sorry. Okay, very good. And are there any pools there in San Jacinto? Yes. Okay. How many are there? Maybe one. Just one, okay. And do you go to that pool very often? No. Okay, very good. Perfect. Thank you very much, Freddy. Okay. Si se dan cuenta, podemos ocupar esto de cualquier manera, ¿verdad? Yo le puedo preguntar, mire, es por su casa, hay algo así, hay algo así. Y nos podemos echar la platicada sin que hablemos de naranja, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Okay, let's see, who else is? Maribel está enferma, ¿verdad? Elsie. Hello, how are you? Fine, and you? I'm very well. Tell me, where do you live? I live in San Marcos, San Salvador. San Marcos. Is hot there in San Marcos? A little. Okay. And are there any parks in San Marcos? Repeat, please. Are there many parks in San Marcos? Yes. Really? A lot of parks. And... Ah, go ahead. Yo veo que va a hablar, no sé. A lot of parks. And you say that you go to the church, right? How many people go to church with you? Sí, quiero decir que hay muchos. A lot. A lot.
A lot of people. Good, very nice. And do you have, I know that you have meetings, right? In the weekdays. Do you have meetings with people from the church? Repeat, please. Yeah, do you have meetings with people from the church? Que si se reúne con los de la iglesia. Meetings. Meeting es una reunión. Okay. Okay. Yes. Quiero decir 2 días en la semana. Va, aquí es donde empezamos a usar ya lo que ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir twice a week. Twice a week. Okay. How many people are there in the meetings? I'm sorry. How many? How many people are there in the meetings? Yes. How many? Many. Eso es lo que estuvimos viendo hoy. How many? How many people are there in the meetings? En la reunión. How many people? Si sabe que es people, ¿verdad? Entonces, how many people are there in the meetings? Algunas personas. Ah, en inglés. También me lo puedo decir en francés, en alemán, pero en español no. ¿Cómo sería algunos? A lot. Ah, ya me la cambió. A ver, algunos sería a few. Se utiliza entonces cuando son varios. Muchos. Unos pocos, unos cuantos. Okay, very good, perfect. Okay, thank you very much. Okay, si se dan cuenta, para people, esa es una cosa que tenemos que tener cuidado. Para people se ocupa contable, plural. Yo sé que en español decimos la gente es, pero en inglés es the people are, plural. Eso es muy importante, porque a veces cuando ya estamos hablando un poco más fluido, esos son errorcitos que salen, ¿verdad? The people is, y ahí se nota, ¿verdad? Que el español se nos ha quedado pegado. Entonces, be careful on those things. It's very important for you to be careful on those kinds of things. So, hay que empezar a ir depurando esas pequeñas cosas. Yo sé que de una vez no se puede, ¿verdad? Pero por eso se lo voy diciendo, para que ustedes vayan escuchando. O sea, es bien importante que ustedes escuchen ustedes mismos cómo hablan, cómo dicen las cosas. Hemos avanzado bastante, so that is good. And bueno, vamos a pasar lista, quizás es lo que vamos a hacer en este momento. Let's see. Arabel Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar.
Daniel Freddy Sarabia Campos. Present, teacher. Good. Daniela Elizabeth Ardonde Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Present. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Irving Osmin Rodríguez Jurado. Present, teacher. Good. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Metzi Damaris Molina Guevara. Present, teacher, Alfredo. Ah, ok. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present, teacher. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos teacher, Maribel. Present. He estado fallando bastante. Sí, el internet está algo raro, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pero aquí estoy. Ok. Santos Maribel Aquino Iraita. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present, teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Ok, entonces sí está por aquí Daniel Freddy, ¿verdad? Okay. Aquí estoy yo también, teacher. Ah, perfecto, ya le ponemos. Entonces, antes de finalizar la clase, do you have any questions in the class of today? ¿Alguna pregunta, duda, queja? No questions. Claro, como la horchata. Nice, perfect. So we're going to finish the class of today. See you tomorrow. Have a wonderful night. And please do the homework in the platform, okay? Bye-bye, good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow. Bueno, vamos a hacer aquí truco para iniciar. Ah, okay. Okay. Hey, hello, Daniel. How are you? A little tired. And you? Very tired as well, to be honest with you. Very tired. It was a difficult day, but we're here, right? So. We need to move on. Bueno, yo me imagino que tiene alguna experiencia con las sesiones de one-on-one. Quizá la primera pregunta es, ¿cómo siente que va? ¿Siente que ha avanzado? ¿Que va aprendiendo? ¿Cómo cree que vamos con el inglés? Sí, siento que voy aprendiendo, claro. Perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿tiene usted alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta en lo que hemos visto, tanto en este módulo o el anterior, alguna cosa que quisiera que le aclaráramos? Bueno, yo el primer módulo, soy nuevo en esto. Ah, ok, perfecto. Yo pensé que había estado, que esta es la primera vez que yo estoy con este grupo, entonces no sabía. Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, tengo dudas, pero son, yo veo que hay gente que no se conecta a la cámara. Eso... repercute o no sé. Fíjese de que sí, yo pues no les digo a cada rato porque ya todos somos adultos, ¿verdad? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. A veces INSAFORP ya no les da la beca a la gente que no conecta la cámara.
Si se fija, a veces estoy preguntando y alguien que no está, ¿verdad? Entonces, sí. Si en ese momento hay una auditoría, tampoco le da. Por eso INSAFOR les pide que encienda la cámara para que se aseguren de que están ahí y que es la persona que está inscrita, ¿verdad? Entonces, Ahora yo soy bien flexible, yo, ¿verdad? Yo no les digo nada. Sí. Yo solo a veces sí lo estoy diciendo, mira, hay que encender las cámaras y todo. Pero es INSAFOR el que al final decide. Decide si, si de repente por estas situaciones, pues ya no le vamos a dar la beca. Y lo malo es que se pierden todas las becas. O sea, nunca más en la vida le va a dar INSAFOR una beca si le quita esta. Ok. Entonces es bien delicado, ¿verdad? Pues, sí. Yo solo digo y pues cada quien sabrá, ¿verdad? Pero... Claro. Con respecto al inglés, siempre he tenido una duda. A ver. Y que quizás nunca le he preguntado. Cuando se dice la palabra A, hay gente que la pronuncia como A y hay gente que la pronuncia como A. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que no hay ninguna diferencia en la palabra. La pronunciación a veces varía en muchas palabras, dependiendo de cómo se le enseñaron en la región en la que vive. Hay palabras que pueden cambiar. Por ejemplo, hay regiones en Estados Unidos que dicen potaro, poteiro, tomaro, tomero. Y es la misma palabra. Por ejemplo, neither, que es algo que vamos a ver más adelante, que es como algo decir yo tampoco, ¿verdad? Neither me. Hay gente que dice neither y hay gente que dice neither. Igual incluso con palabras un poco más sencillas como water. En Inglaterra, Australia, se dice water. Entonces, usted puede decir A o puede decir A. Cualquiera de las dos se la van a entender en donde usted vaya. Donde es un poco más complicado es cuando uno vaya por Inglaterra, Australia, porque ese sí es inglés de verdad. Ajá. Cuando uno va a Estados Unidos o si va a algún otro país que habla en inglés, pero no es Inglaterra, es un poco más fácil porque es como el español de nosotros, ¿verdad? Que no es español como el de España, sino que, pero nos entendemos, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, pero eso es lo que pasa con la pronunciación. Hay muchas palabras así que se pueden decir de dos, incluso de tres maneras, pero es la misma palabra. No pasa nada. No es que a veces sea una cosa y a veces sea otra. Ah, ok. Good, perfect. ¿Alguna otra pregunta o duda que tenga? No, solamente. Ok. Sí, nosotros todos los módulos tenemos estas sesiones one-on-one. Una vez, al menos una vez en el módulo, usted se queda después de la clase y si hay dudas, preguntas, algo no entendió de cualquier módulo. Incluso a veces me han preguntado cosas que vieron alguna vez en alguna parte y no saben cómo es, ¿verdad? Entonces, para eso son estas sesiones. También en el futuro a veces sucede que la persona la que le toca el one-on-one no está. Entonces yo voy a preguntar, ¿verdad? ¿Alguien se quiere quedar? Y si usted tiene alguna pregunta, duda o simplemente quiere practicar, ¿verdad? Que es otra cosa que podemos hacer si no hay preguntas. Simplemente hablar ya es diferente a hablar solo nosotros dos, ¿verdad? Sí. Puede ser también una práctica de unos 10 minutos que ya nos sirve para ir depurando ciertas cosas. Entonces... Sí, ese es el objetivo de estas sesiones. Las sesiones one-on-one siempre están disponibles. Y pues, si usted quiere volver a participar y algún día no hay alguien ahí conectado, que le toque, pues dice y ya nos quedamos. Ah, excelente. Ok. Good. Entonces, ¿usted no había tenido clases de INSAFOR antes? No, es primera vez que nos metemos así como empresa. Ah, perfecto. Son varios los que se han ingresado. Sí, somos como 15 quizás, solo que en diferentes módulos, digamos. Sí, es que lo interesante es conocer otras personas, ir pues saliendo de la rutina, ¿verdad? Sí. Igual, yo sé que es un poco complicado porque después del trabajo y muchas cosas, por eso yo casi no dejo de ver, ¿verdad? A veces dejo algunos porque sí hace... Es importante a veces hacer un parrafito o alguna cosa, pero es raro que deje porque... Hay que venir a las clases y platicar y de ahí pues también una recomendación es si en el futuro usted quiere seguir practicando, puede buscar links en línea, puede ir viendo cómo mejoran algunas cosas. Yo creo que cada quien conoce qué tiene uno que mejorar y puede estudiar y me puede preguntar también, ¿verdad? Si usted tiene
preguntas ahí al chat grupal o también al chat individual me puede escribir y yo con mucho gusto se las adelanto. Ah, bueno, excelente. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna otra cosa en la que le pueda ayudar? No, ninguna, solo eso. Perfecto. Bueno, entonces ha sido un gusto. It was a pleasure to be here with you tonight. And have a good night and see you tomorrow. I see you tomorrow. Okay. Bye-bye now. Bye.